there's a stops in your diaries. I wrote them all one day when loneliness came and you were away. Oh, they told me nothing new, but I love to read the words you use. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. Do you understand that we will never be the same? Bienvenido a Mañaneando, es otra sección de karate hoy con la clausura de su gran trabajo del 2014. En la mañana estuvimos con los menores de edad, los niños. Ahora tenemos la juventud, los juveniles, los mayores, en un gran trabajo que usted ha terminado en 2014. En las horas de la mañana se llevó a cabo, obviamente, los exámenes de los niños menores de 10 años, de los cuales ellos pasan por franja. Esto quiere decir que a estos niños se les califica el examen al 50%. Ya en la horita, en la jornada de la tarde, se trabaja con jóvenes a partir de los 11, 12 años en adelante, y a ellos obviamente la exigencia es mayor. Para ellos ya se califica el 100% y por supuesto que se requiere de que estos muchachos entreguen día a día lo mejor de cada uno de ellos para que de esa manera salgan adelante en estas pruebas. Interesante, porque aquí gente de jóvenes, hay gente ya de edad también, entonces se compagina una edad con la otra y se hace un gran trabajo. Sí, señor, siempre hemos dicho sobre el karate es obviamente abierto, un estilo abierto para todas las edades. En el karate pueden iniciar niños desde los 4 años de edad, hasta los 80 incluso. Tenemos grupos en Bucaramanga donde están practicando actualmente karate las personas de adulto mayor, y obviamente ha dado un buen resultado. Yo creo que para las personas que muchas veces piensan de que el karate es para los niños, yo digo que están equivocados. Deberían de probar un poco sobre ese plan de entrenamiento que se tiene para todas las personas, que son bienvenidos. Julián Forero es un niño, un joven que ya tiene 17 años. Empezó desde los 8 años a practicar karate conmigo, dentro de un programa social que obviamente la administración municipal estaba apoyando en ese entonces. De ahí inició ya su motivación para seguir ese proceso, y por lo consiguiente, pues ya debido a que este programa prácticamente se ha llevado a cabo particularmente con el patrocinio de los padres de familia, este joven recibió el apoyo incondicional de sus padres, del cual es un orgullo hoy en día para ellos, porque ese muchacho realmente ha dado un excelente resultado dentro de su proceso deportivo, así como en su rendimiento académico. Señoras y señores, esta es la clausura de el karate en la ciudad de San Gil con el profesor y sensei Héctor Santos, que es quien se responsabiliza
de este deporte en nuestro municipio. Hoy se han graduado más de 50 jóvenes en cinturones de diferentes colores, como son los 9, 10 cinturones que existen en este deporte, el karate.